conocemos tanta violencia del padre a la hija, del tío a la sobrina, del hermano mayor a la hermana, del padrastro, del padrino, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, hay tanta violencia, pero siempre ha habido violencia sexual, ¿verdad? Pero se ha manejado, antes decían, hay una frase que yo la he escuchado mucho muy lejos en las comunidades, dice, los trapos sucios se lavan en la casa, ¿verdad? Entonces, cuando sucedía eso, nadie decía nada, todo el mundo lo callaba. Y a veces lo que hacían era aislar a la hija, la mandaban para otro lado, que fuera a atender a su hijo a otro lado, para que nadie supiera de quién era, ¿verdad? Ahora, pues hay leyes, como podemos ver, hay varias leyes que protegen los derechos humanos de nosotras las mujeres, ¿verdad? Que nos están diciendo todos los días que la violencia sexual es un delito, que las mujeres tenemos derecho a vivir libre de violencia sexual y de todo tipo de violencia. Entonces ya las mujeres y las familias ya se atreven a denunciar, hasta los vecinos denuncian ahora. Ahora los vecinos, cuando se dan cuenta que una niña está siendo abusada por algún familiar, acá hacen llamadas anónimas, ya se puede hacer llamadas anónimas, ¿verdad? Para denunciar. Acá vemos que en noviembre del 2015 pues se modificó el Código Civil, donde eleva de 14 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Pues ahora ya no es así como antes, ¿verdad? Que antes se ponían de acuerdo los padres de la adolescente y del adolescente, y los casaban, ¿verdad? Los casaban y ya no había problema. Entonces, también antes se miraban los casos donde un hombre violaba a una mujer, a una señorita. Ah, pero el hombre se arreglaba con los padres, ya platicaban y llegaban a un acuerdo, y el hombre se comprometía a casarse con ella y a reparar el error, decía. Entonces ya no había problema. Ya se quedaba todo tranquilo. Entonces ya la señorita se casaba con el violador. Imagínense que a ustedes las violen ahí en el camino y que luego se vayan a casar con el que la violó. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ajá. Nos desgracian la vida, ¿verdad? Nos arruinan la vida para siempre, porque nos están obligando a casarnos con el hombre que nos violó, que nos hizo daño física y emocionalmente, psicológicamente, nos ha dañado. Entonces, todo eso es violencia contra las mujeres, que nos obliguen a vivir estas situaciones tan difíciles para nosotras.